muchas gracias. Aquí me están recibiendo. Agradezco a todos por haberme esperado. La verdad, llegué muy bien. La atención es buena. Y gracias, sobre todo gracias. ¿Cómo está el corazón? Mucha esperanza, ¿no, mamita? Sí, mucha esperanza en que mi hijo se sane. Pensamiento positivo, Diosito, la Virgencita siempre van a querer que nosotros estemos bien, principalmente la guagua, ¿no? Sí, eso le pido siempre a Dios y a la Virgen que mi hijo de aquí vuelva sano. ¿Qué te ha parecido los bolivianos aquí? Un médico, una enfermera y una médica, bolivianas todas. Me parece muy bien y son de gran corazón. Son ambas, ¿no? Y siempre las mujeres haciendo la diferencia, ¿no, comadre? Sí, sí. ¿Qué les dirías a estas señoritas que están aquí? Que Dios las bendiga y que sigan así con su trabajo. Mi nombre es Lorena, sí. Y yo soy enfermera y vivo aquí en Sao Paulo hace 27 años. Estamos muy contentos de recibir aquí a un niño muy lindo, especial, a un angelito que es Brennan Gómez Paco, de 8 años de edad, quien es proveniente de la ciudad de Potosí, Bolivia, y justamente estamos vestidos con una ropa adecuada, o sea, de por bioseguridad, debido a la inmunidad baja que presenta este paciente, porque él ha sido internado en la ciudad de Santa Cruz el 11 de marzo del 2021, presentando, ¿no?, la siguiente sintomatología, que sería fiebre, dolor abdominal, epistaxis y pancitopenia. Entonces él ha venido aquí a San Paulo justamente para recibir un implante de médula. Perfecto. Ahora solo acompañar a la mamita y al niño, ¿no? Porque eso es que somos los bolivianos, somos unidos en cualquier lugar del mundo. Así es, lo más importante es la calidad y la calidez humana que brindamos a nuestros hermanos sin esperar nada a cambio. O que você achou esse menino boliviano chegando hoje aqui? Talvez vão realizar um transplante de medula numa criança boliviana. Como brasileiro, como que você se sentiu? Orgulhoso, orgulhoso, orgulhoso. Que ótimo. Boa sorte para a cirurgia dele. O Brasil ajudando com o SUS para uma criança. Que orgulho, não é, de vocês brasileiros poderem abrir os braços para uma criança. Orgulho, orgulho do melhor sistema de saúde do mundo. Isso. Muito que bom. Possa nos orgulhar mais ainda e ajudar. Acho que SUS é do Brasil e do mundo. O que achou dessas meninas profissionais bolivianas também apoiando e recebendo essa criança? Incrível. É um trabalho incrível, muito gratificante, né? Muito lindo. Você faz parte agora dessa história, viu? Que bom. Que ótimo, que ótimo. Que orgulhoso mais ainda. Como você chama? Igor. Obrigado, Igor. Parabéns, imagina. Igor. Muito carinhoso. Parabéns mesmo. Obrigado. Obrigado. Olá, boa tarde. O meu nome é Sérgio, sou aqui do Instituto Luz do Amanhã, onde nós acolhemos crianças e adolescentes com câncer que moram aqui durante o seu tratamento de saúde. Vemos algumas famílias bolivianas, crianças bolivianas. Conta esse privilégio. É um grande privilégio ter eles aqui, né? Dona Eva, que chegou com o Christian há 1 ano e 9 meses, vieram para cá e estão aqui no tratamento deles aí, está tudo certo, graças a Deus. E agora temos uma nova criança, um novo integrante com a mamãe. Conta como foi o processo para eles chegarem aqui. Eu recebi uma ligação esses dias da doutora Ive, né, e solicitando este apoio, né. Sim. E lógico que nós, solidários como somos, né, estamos acolhendo eles. Caça, ela recebe financiamento, ajuda? Como que vocês se sustentam? Nós não temos ajuda do governo, né? Nós vivemos de doação, né? E é tudo gratuito para eles, e nós recebemos doações
todos os dias nós corremos atrás de doações para não faltar nada para eles. Você aprendeu com as famílias bolivianas, a gastronomia, um pouquinho do toque boliviano aqui na casa também? Ah, principalmente o espanhol, né? O espanhol que a gente não sabe muito, mas estamos aí aprendendo algumas coisas, né? É muito rico, muito gratificante em aprender essas novas culturas. Estamos contentos de participar de Impacto Saúde, de haber recibido a Brennan Gómez Paco, de 8 años, nuestro hermano pequeño, podríamos decir, que ha llegado de Bolivia, estable, con el diagnóstico de aplasia medular severa, ¿no es cierto? El mismo que va a recibir el tratamiento de implante de médula ósea. Sí. Y este centro maravilloso, que es la familia Luz do Amañá, que ha recibido y acogido con mucho cariño y amor a Brennan y también a su señora madre Arminda. Estamos contentos nuevamente de estar aquí también por la acogida de Sergio. Ahora no eres más doctora, vas a ser nuestra comadrita, ¿ya? Está bien, compadrita. Comadrita, contanos, qué lindo ver tanta gente bonita aquí, ¿no? Sí, la verdad es lindo. Y aquí agradecer a la doctora que me ha recibido en el aeropuerto. Y también agradecer a usted que nos trajo hasta aquí, a esta casa de acogida. Y aquí agradecer a don Sergio de corazón y que Dios lo bendiga. Y que siempre apoyen a esta institución, ya que ellos requieren de recursos y hacen una obra bonita, caritativa, aquí apoyando a los que más necesitan. ¿Y qué le puedes decir a la comadre Mónica, a la comadre Boli, al compadre Pepe, a la comadre Inés que te están viendo ahorita? A ellos también les digo muchas gracias desde aquí de Brasil y que sigan adelante como siempre ellos apoyando a los que más necesitan, sacando estas buenas noticias para Bolivia y para todo el mundo.